y Phoebe son grandes amigos. Únete y aprenderemos contigo. Bienvenidos al concurso de disfraces de Groovy el Marciano. De jueces tenemos a la señorita Phoebe, a Bolita y a Miel. Estamos expectantes por ver con qué disfraces nos vas a deleitar, Groovy. ¿Preparado? ¡Guau, Groovy! ¡Qué león tan chulo! Veamos qué puntuación tienen los jueces para ti. ¿Tenemos un 3, un 5 y un 0? Vaya, Miel no te deja pasar ni una, Groovy. Vayamos con el segundo disfraz de la noche. Groovy, creo que te has hecho un lío con los personajes de Toy Story. Veamos qué opinan nuestros jueces. Vaya, Groovy, no conseguimos aumentar la puntuación. Tercer y último intento. ¿Tienes pensado algún super disfraz? ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡A los jueces les encanta! ¡A todos! ¡Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta! ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene 2 bolas de fresa y el helado de Groovy, 1, 2, 3, 4, 5 bolas de distintas frutas. ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groovy! ¡Oh, vaya faena! Groovy, las olas no tienen la culpa. Groovy, ese es el helado de Phoebe. Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no. ¡Qué bien, Phoebe! Siempre hay que compartir. Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado. ¡Miau! Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos. Hace un día precioso para jugar en el arenero.
Groovy, ese cangrejito te está quedando muy mono. ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso. ¡Cuidado, Groovy! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! No, Groovy. Espera a que estemos todos en la mesa. ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Groovy tiene mucha hambre! Groovy, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena. Creo que eso no será suficiente. Uy, 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 uy. No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá. ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Groovy! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Groovy? Groovy, ese brócoli es de Phoebe. Phoebe, el brócoli es muy saludable. ¿No lo quieres probar? Seguro que te gusta. Pops, ¿me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas? Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar. Debemos tomar 5 raciones de frutas o verduras al día. Groovy come más de 5 raciones al día. ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda! Solo tienes que darle una oportunidad. Pruébalo, que seguro que te gusta. ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta. Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas. ¡Guau, Groovy! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! No te preocupes, Phoebe. Todo tiene arreglo. Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Groovy puede ayudarnos! Groovy, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Groovy para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en una grúa para volver a casa. ¡Muy bien, niños! Con esta super grúa enseguida estaremos en casa. Groovy, hoy es tu día de suerte. Vuelve a haber verdura para cenar. Lo siento, Phoebe. Venga, atrévete a probarlas. Seguro que están deliciosas. Papá cocina muy bien.
¿Ves cómo no te mentía? ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Groovy. Tranquilo, Groovy, hay más. Verduras podéis repetir las veces que queráis. ¡Qué bien habéis cenado! Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar. Hace un día precioso para ir a la playa. Groovy, qué forma tan original de ponerte un pareo. Me alegra ver que lleváis ropa ligera. Es importante no abrigarse en verano. Ya sabéis que es la estación de más calor y el sol aprieta fuerte. La nevera ahí está muy cerca del mar. ¿Vosotros qué creéis, niños? ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¡Vais a jugar a las palas! ¡Qué buena idea! Groovy, ¿tú sabes jugar? ¿Seguro? Groovy, tienes que darle con la pala. ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Groovy! ¡Ya le has pillado el truco! Phoebe, te estás quemando. ¿No te has echado crema? Phoebe, tienes que ponerte crema solar siempre. Es fundamental para no quemarse. Y tú, Groovy, aunque no te quemes tan fácilmente, también tienes que ponértela. Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol. En verano, el sol calienta mucho, así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque, seguid esos consejos para no quemaros. 1. Echaos crema solar varias veces durante el día. 2. Poneos gorra o sombrero. 3. Protegeos los ojos con gafas de sol. Y 4. Cuando más caliente el sol, buscad la sombra, por ejemplo, bajo la sombrilla. ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! Echaos crema en todo el cuerpo. ¡Así me gusta! Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza. ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! Groovy, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Lo sé! ¡Groovy, en la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Groovy puede ayudarnos! Niños, ¿en qué debería transformarse Groovy para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Una ola!
¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros. La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías. ¿Está buena? Hace un día precioso para jugar en la playa. No, Groovy, no puedes dejar basura en la playa. Aunque no sea tuya, debes tirarla en el contenedor. La playa está llena de basura. No podemos consentirlo, niños. Tenemos que hacer algo, ¿verdad, Bobs? Nuestro planeta está en peligro porque los mayores no paran de contaminarlo. La basura no se puede tirar en cualquier sitio. Hay que tirarla al contenedor. Además, tenemos que reciclar tirando cada cosa en su sitio. Las botellas verdes al contenedor verde. Las azules al contenedor azul y las rojas al rojo. ¡Venga, niños! ¡A reciclar todos juntos! ¿En qué contenedores van esas botellas? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Así se hace! La botella azul en el cubo azul. ¡No, Groovy! ¡La botella roja no va en el cubo azul! ¿En cuál irá, niños? ¡Sí, en el cubo rojo! Tengo una idea para limpiar la playa. ¿Por qué no hacemos una competición? A ver quién de los dos, Phoebe o Groovy, recoge antes las botellas. ¿Aceptáis el reto? El juego es muy sencillo. Hay 5 botellas en cada campo. Phoebe y Groovy tienen que recogerlas y reciclarlas correctamente. ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Los dos jugadores se hacen con la botella. Phoebe encesta la suya correctamente, pero... ¡Groovy falla! ¡Oh no! ¡Hay que volver a recogerla! Phoebe toma la delantera y le saca ventaja a Groovy, que ahora sí ha encestado correctamente su botella. Phoebe va por su tercera botella, mientras que Groovy va por la segunda. Parece que el partido está decidido. Va a ganar Phoebe, a no ser que Groovy haga algo. ¡Lo nunca visto! Groovy se transforma en pulpo y adelanta posiciones. ¡Este partido aún no está decidido! La cosa está muy reñida. Ambos jugadores van a encestar sus últimas botellas y el resultado es... ¡empate! Además, todos hemos ganado porque la playa se ha quedado limpia. ¡Muchas gracias, niños! ¡Hola, va! Vaya, ¿pero qué pasa? La ola ha dejado la playa llena de botellas de nuevo. Niños, tenemos un problema. Y de los gordos. El mar está lleno de botellas también. ¿Qué podemos hacer para recogerlas? ¿Se os ocurre algo? ¡Ya sé! ¡Groovy puede ayudarnos! Niños, ¿en qué podría transformarse Groovy para limpiar el mar? ¿En lápiz? ¿En barco? ¿O en una pelota? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar. ¡Vamos, chicos! ¡A pescar botellas! ¡Wow!
playa ha quedado preciosa ahora que está limpia. Ya podemos seguir disfrutando de este maravilloso día. ¡Qué buena idea celebrarlo con unos zumos bien fresquitos! Pero, niños, ¿qué hay que hacer con el envase vacío? ¡Eso es! ¡Reciclarlo! ¡Muy bien! Habéis aprendido la lección. La basura siempre a su contenedor. Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar. Tengo una botella, ¿dónde la tiro? Hecha de plástico, ¿dónde la tiro? Tengo una botella, ¿dónde la tiro? Reciclemos la basura. El plástico va en el cubo de plástico. El plástico va en el cubo de plástico. El plástico va en el cubo de plástico. Reciclemos la basura. El cartón va en el cubo del papel. El cartón va en el cubo del papel. Reciclemos la basura. Hace un día precioso para disfrutar de nuestro huerto. Ruby, ¿podrías acercarle a Phoebe esas plantitas de brócoli? Ruby, si te comes los brotes de brócoli, no crecerán y nunca tendremos brócolis grandes. ¡Así está mejor! Phoebe, Ruby, los niños y yo queremos ver vuestro huerto. ¿Nos lo enseñáis? ¡Esto, niños, son tomateras! ¡Estos tomates tan ricos! ¡Ñam, ñam! ¡Nos los podemos comer! Por ejemplo, en una ensalada. ¿Os gustan las ensaladas? Aunque no lo parezca, esto es una plantación de zanahorias. ¡Sí, sí, zanahorias! Phoebe, ¿puedes sacar una para que los niños la vean? ¿Qué es esto, niños? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas hortalizas? ¡Sí, calabazas! ¿A que os suenan mucho de Halloween? Tranquilo, Groovy. Las calabazas son inofensivas, como el resto de hortalizas que además son buenísimas para nuestra salud. ¡Uf, niños! ¡Me derrito! ¡Hace mucho calor! Es importante que os protejáis del sol para que no se os queme la cabezota. ¡Oh, no, niños! ¡Las verduras también tienen calor!
gracias por tu sombrero, Groovy. Bonito gesto, pero lo que de verdad necesitan es que las reguéis. Allí está la manguera. ¡Vamos! ¡Niños! 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 ¡Niños, no malgastéis así el agua! ¡Niños! 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 Si jugáis así, vais a romper la manguera. Y así fue. ¡Gracias, Pops! Niños, el agua es un bien muy preciado y escaso que no podéis desperdiciar así. Pops, ¿me ayudas a explicarles por qué? Todos los seres que habitamos la Tierra, las plantas, los animales, los humanos y alguno que otro marciano, necesitamos el agua para sobrevivir. Cada vez en nuestro planeta hay menos agua porque consumimos más que la que se genera. Por eso es súper importante que cuidemos el agua que tenemos. Es decir, que la usemos solo para cosas fundamentales como beber, lavarnos o regar nuestro huerto, sin desperdiciarla. ¿Lo habéis entendido? Mientras jugabais con el agua, os olvidasteis de regar a las pobres hortalizas. Y ahora la manguera está rota. ¿Cómo podemos regar este huerto de forma sostenible? Phoebe, me temo que esa agua no será suficiente. Hace falta más. Ya sé, Groovy puede ayudarnos. Niños, ¿en qué se puede transformar Groovy para salvar las verduras? ¿En una regadera? ¿En pasta de dientes? ¿O en un pincel? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en regadera para salvar las verduras. ¡Vamos allá! ¡Muy bien, Phoebe! Cerrando el grifo a tiempo para no desperdiciar agua. ¡Qué hermosas se están poniendo estas verduras con el agua! Seguro que si las plantas pudiesen hablar, os darían las gracias. Un día de trabajo duro en el campo da muchísima sed, pero no os olvidéis de lo que habéis aprendido. Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla.